soy Diego Correa, practico powerlifting, que se trata de tres movimientos principales, que son la sentadilla, el press banca y el peso muerto. En ese orden se dan en las competencias. Primero empieza con sentadilla, que, claro, pues la introductoria, es el movimiento más pesado, se tiende a decir, y el más técnico de la mayoría de los tres movimientos en realidad. Hay atletas que tienen lo mismo en sentadilla, lo mismo en press banca, y esos son los excepcionales, los más fuertes, los mejores. Y en peso muerto es el desquite. Ahí se vienen todos los pesos más pesados, que tienden a levantar a más de 200. Y a veces la gente sorprende porque tú los veías así, que son súper flaquitos y tienden a levantar, no sé, 200 kilos, 250, y uno queda así como súper sorprendido. De hecho, empecé hace poco con powerlifting. Empecé a competir desde abril y me empecé a preparar en el verano del 2018. ¿Ya? Esto fue porque, claro, pues tuve la oportunidad de poder ingresar a la universidad y podía hacer el deporte que yo quisiera. Sacar el máximo potencial del cuerpo humano. Sí, esa es como la motivación que tengo, llegar al límite de todo. Y hallar la forma de lograr alcanzar ese límite es el desafío. Es que, o sea, yo me doy por pagado del solo hecho de competir en powerlifting. Porque, claro, pues desde que era adolescente siempre empezaba a ver a los hombres más fuertes del mundo y la gente que hacía powerlifting, y siempre me llamó la atención. Entonces ahora poder competir en powerlifting ya es un sueño. Yo creo que la imagen de yo gordito, que cuando chico tenía obesidad, pues. Entonces, claro, pues siempre molestaban al más gordito la cuestión, y claro, pues yo ahora no es tanto, porque claro, pues la gente está como más tolerable, por decirlo así, con las diferencias de las personas, pero antes no, pues. Antes era más al hueso, como decían por ahí. Entonces quise hacer un cambio, pues. Quise mejorar mi estilo de vida y quise romper ese esquema que se seguía en la familia, pues. Que todos eran gorditos, que todos eran sedentarios. Entonces, claro, me llamaba mucho la atención los deportes en general. Y cuando salí de la básica empecé con el rugby, y ahí me motivé con los deportes de fuerza, potencia y toda la cuestión. Empecé desde los 14 años con rugby, 13, 14 años. Estuve practicando halterofilia por un tiempo y me llamó bastante la atención. La complejidad técnica que tiene es súper grande, así que fue un desafío para mí aprender la técnica de la mejor manera y poder realizar los movimientos bien. Y poder subir los pesos es un desafío aún más grande. El otro deporte que estuve practicando y que yo amo en realidad es el fútbol americano. Que ahí yo estuve en un equipo en Estados Unidos compitiendo durante un año, todo el año que estuve allá, y claro, cultivó mi atención y mi corazón y todo. Que la motivación que se vive en el equipo, en el equipo que esté, es súper grande. O sea, durante uno de los requerimientos del entrenamiento en sí, de una vida saludable, está la alimentación, obviamente. Pero yo en general no restringo nada. Yo como trato de cocinarme yo siempre y trato de cocinar lo más naturalmente posible. ¿Entiendes? No comprar cosas así como transgénicas o comer chatarra durante la semana, eso es como lo primordial. Eso es como mi regla. En la semana, carbohidratos, proteínas y lípidos, grasas sanitas. Eso es como la composición de mi dieta en general. Hace poco hice un estudio que me ayudaron los nutricionistas de mi universidad, que prestan el servicio gratis. Y claro, pues me hicieron el recuento de lo que necesitaba yo durante el día, de acuerdo a mi deporte y mi composición física. Y eran como mínimo 2.600 calorías, que igual es una cantidad más o menos grande. Y para poder suplir esa cantidad de calorías, de kilocalorías, es muy difícil. Se me ha hecho muy difícil, pero se trata de lograr todos los días. Primero, la concentración. Eso cambia el tiro. Que
El ejercicio influye directamente en lo que es el sistema nervioso central. Entonces, claro, pues uno de los primeros cambios que uno nota es que anda con más energía, uno presta mayor atención, la concentración se ve favorecida, entonces es uno de los primeros signos. Lo otro ya son las composiciones más visuales, que son la composición de grasa corporal, la masa muscular, que se empieza a ver, se empieza a notar bien, bien drásticamente. Pero no, no tan prontamente, solo, no sé, al cabo de 8 meses, ahí generalmente se produce un cambio más visible. Y claro, uno generalmente no lo nota porque uno se ve todos los días al espejo, pero en realidad la gente te va diciendo, oye, este es más grande, oye, está ahí como más ancho, y esas cosas como que uno nota los cambios y es como, ay, qué lindo. En ese mismo estudio que me hicieron el Nutri estaba el estudio del somatotipo. Y mi somatotipo encajaba perfectamente con el somatotipo de los powerlifters, así como a nivel general. Entonces, no sé, pues como que la vida me está diciendo que practique este deporte, así que lo hago. Me motivé aún más cuando supe ese dato de mí. Así que, claro, pues creo que soy endomorfo. Hay gente que acumula más grasa. Y por lo general, si veía los powerlifters de elite, de los más grandes, los que tienen los pesos más altos, son todos gigante con una composición corporal más o menos elevada en el nivel de grasa. ¿Entiendes? Entonces son todos como gigantes, gordos, masillados. Entonces, es para mí la cuestión, literalmente. No hay que tener un tipo de cuerpo en particular, como los deportes, no sé, pues el atletismo, que se requieren para ciertas disciplinas del atletismo un cuerpo más delgado o otro más ancho. En este no, el powerlifting se puede practicar desde la persona más flaca hasta la persona más gorda. Entonces es un deporte súper inclusivo, al igual que el otro deporte que practiqué yo, que era el rugby y el fútbol americano, que ahí en diferentes posiciones necesitáis gente súper masiteada o súper gorda y también necesitáis gente súper rápida y súper flaca. Entonces es una cuestión que abarca la gama de todos los tipos de cuerpos, que es una cuestión súper bacán, es como súper inclusivo y me gusta, me encanta sobre todo. El ambiente que se vive en las competencias, porque cuando estáis entrenando powerlifting, claro, como que superáis tu marca y uno siente esa como recompensa personal por el esfuerzo que uno ha hecho, pero la otra parte que no te cuentan es cuando llegáis a la competencia y veis a toda esta gente que están en tu misma sintonía y tratando de romper sus marcas y poniendo todo lo que tienen en la competencia. Y claro, uno piensa que la gente fuerte es como súper seria, súper enojada y andan todos peleando, y no es así, pues son todos, es como un tipo de hermandad así indirecta, es como una comunidad al final, son todos como, o sea, yo llegué a la competencia y claro, pensé que era como súper competitivo, pero al final no era tan así, pues. Nos ayudábamos entre los que no nos conocíamos y te incluían cuando llegabas nuevo y te ayudaban si es que estabas ahí cometiendo algún error o te subían el ánimo, oye, sabes que te puede salir mejor a la otra, vamos, dale, la cuestión. Y claro, la motivación que existe en la competencia, a pesar de ser un deporte individual, es igual, bueno. Y esa es la parte que no te cuentan, la motivación de las competencias. Y si uno mira para el lado, ya está perdiendo. Eso es una mentalidad, un tipo de pensamiento que me inculcaron en el fútbol americano y que se puede aplicar en la vida. Si uno se fija en el que está al lado y el del lado está ganando, el del lado te está pasando, claro, pues tú te vas a desmotivar y te vas a terminar saboteando a ti mismo. Pero si uno piensa en las marcas de uno, si uno piensa en lo que uno está haciendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, para poder corregirlo, va a ganar, así de simple. Y no significa que vaya a ganar y vaya a ser el primero en las tablas y vaya a ser el mejor del mundo a nivel competitivo, sino que vaya a ganar, pero para ti, como persona, como superación personal.